out of Stockton, California, presenting the Ultimate Fighter Season 5 winner and the number 4 ranked lightweight contender in the world, Nate Diaz. Nate Diaz nació en Stockton, California, Estados Unidos, el 16 de abril de 1985. Es un peleador estadounidense de MMA que actualmente compite en la categoría de peso welter del UFC. Nate Diaz es una de las superestrellas más grandes de todas las MMA, habiendo encabezado algunos de los pay-per-views del UFC más grandes de todos los tiempos, contra atletas como Conor McGregor y Jorge Masvidal. Es mayormente conocido por su amor por las peleas y sí, por odiar a Conor McGregor y meterse en peleas por Twitter contra él cada dos semanas. Nate Diaz tiene un poco de aura a su alrededor debido a su estilo de lucha y debido a la poca información que hay sobre él fuera de la jaula. Como resultado de esto, todavía hay muchas cosas que los fanáticos de las MMA no saben sobre este chico malo de Stockton, California. Luego de haber realizado esta breve introducción, vamos con el título del video, que es 5 cosas que no sabías sobre Nate Diaz. Número 5. Nate Diaz se convirtió en padre en 2018. Nate Diaz, a lo largo de toda su carrera, siempre ha mostrado ser un gángster, que aparentemente pasa todo su tiempo fuera del UFC fumando y ocasionalmente haciendo jiu-jitsu. Si bien todo eso puede ser cierto, aparentemente él también tiene un lado dulce. En 2018, la novia de toda la vida del señor Nate Diaz, Mystic Brown, dio a luz a una niña. Número 4. Nate Diaz ha sido pescador desde que tiene 18 años. Es difícil ser un atleta profesional de alto nivel y además seguir una dieta estricta sin carnes rojas. Sin embargo, Nate Diaz lo ha estado haciendo durante toda su carrera. Nate Diaz comenzó su carrera a los 18 años y también decidió volverse vegano al mismo tiempo. Sin embargo, Nate Diaz finalmente adoptó la dieta pescatariana, que es esencialmente vegana y ocasionalmente come pescado de vez en cuando. Donald Cowboy Cerrone es muy conocido por ser el líder del UFC en bonos posteriores a la pelea y le han otorgado 18 por su trabajo en la jaula. El campeón de peso ligero, Charles Oliveira, se movió recientemente al segundo lugar con 17, pero para algunos fanáticos puede sorprender lo alto que está Nate Diaz en esta lista. Nate Diaz es actualmente el tercero de todos los tiempos en la lista de bonos. Actualmente está empatado con Joel Lawson con 15 bonificaciones cada uno. Número 2. Nate Diaz recibió la llamada para pelear en el UFC 196 estando de vacaciones en México. Durante las primeras conferencias de prensa del UFC 196, luego de que Nate Diaz interviniera, McGregor siguió burlándose de la forma de Diaz, burlándose repetitivamente y decir que tenía un cuerpo flaco y gordo al mismo tiempo. La forma del cuerpo de Nate Diaz puede deberse en parte a que tomó la pelea mientras estaba de vacaciones por México. A pesar de que el presidente del UFC promovió a Diaz en la preparación de la pelea diciendo que Diaz había estado entrenando para un triatlón, según Diaz, en realidad estaba en un bote en Cabo México con su compañero de equipo Gilbert Meléndez cuando recibió la llamada para pelear contra Conor McGregor. Número 1. Nate Diaz se metió principalmente en el deporte por comida gratis. Nate Diaz ha recorrido un camino largo. Al pasar de un vecindario pobre a ser uno de los atletas más reconocidos del planeta, Nate Diaz ha tenido una gran historia. Sin embargo, la razón por la cual Nate Diaz comenzó a entrenar está relacionada en gran medida con el hecho de que simplemente tenía hambre. Según Nate Diaz, la razón principal por la cual fue a entrenar junto a su hermano Nick a las clases de Jiu-Jitsu es que algunos de los miembros mayores del gimnasio les compraban burritos después de las clases. Si bien Nate Diaz pudo haber optado por los burritos, Diaz terminó siendo bastante bueno en todo ese asunto del Jiu-Jitsu una y otra vez.
Increíble esa historia del señor Nate Diaz. Y esto es todo, amigos. Recuerden que si les gustó el video, dejarnos un buen like y suscribirse a nuestro canal. Esto es MMA al Día.